Bienvenidos al segmento de autos americanos del Garage. Hoy nos encontramos en Le Dom Center, dentro de la Reserva Cardales, un lugar increíble donde los memoriosos recordarán sucedió aquel primer concurso organizado con Chip Foose, que fue realmente maravilloso para espectadores y participantes. Y hoy tenemos el agrado de presentar uno de esos autos ganadores en esa primera edición del concurso 3M y Chip Foose. Se trata de un Impala 1968 Super Sport, un auto realmente increíble. Hay que estar horas para describir el trabajo, la dedicación y la atención que ha tenido este vehículo. Realmente tiene que explicarlo a alguien que haya estado involucrado en esto. Contamos con nuestro colega y amigo Claudio Lozano, que se va a ocupar de desentrañar todos los misterios de este auto increíble que surgió de las cenizas. Vos entendés más que yo de todo esto, estuviste acá adentro. Igual aprendí con vos. Bueno, pero no importa, yo no pude meter mano acá. Es parte de tu creación y de un equipo de gente. Realmente creo que es una obra de arte. Sí, la verdad que sí. Y aparte se llevó el uno. Se llevó el uno, por suerte se llevó el uno. Gracias a un equipo de gente y a que el dueño puso... Puso la que tenía que poner. Mucho, al margen de ponerla, puso amor en tener un auto que la verdad que... Creo yo, es único en Argentina. Y mentalizó el proyecto. Porque mentalizó el proyecto. Él lo tuvo en su cabeza y nos lo dio a nosotros para poder armarlo. A la mecánica del auto tenemos un V8 350 de 330 caballos, con algunas mejoras en las cuales Luis también participó. Eso hace que el auto sea, como dice Luis, realmente divertido. Te permite acelerar mucho. Con muchos accesorios cromados, mucha estética para lo que es el auto. El auto tiene suspensión neumática, un estilo de lowrider americano, customizado más que nada, diría yo. Adelante tenemos llantas 20 Foose, que bueno, cuando estuvo el evento de Foose, la verdad que estuvo muy contento él en ver que sus llantas estaban en Argentina puestas en un auto de esta categoría. La verdad que estuvo bueno que las tenga. Son 20, atrás tenemos 22 con una cubierta P0, que en realidad esta cubierta es de un auto hiperdeportivo, es justamente lo que queríamos lograr para ver, aparte de tener unas llantas grandes, que el auto se maneje como nosotros queríamos manejarlo, ¿no? Tiene una suspensión neumática que nos permite regular alturas y montones de movimientos que hacen que el auto sea más suave o más rígido según nuestra necesidad. El auto cuenta con unas parrillas de suspensión regulables y rotuladas que forman parte del mismo kit. Mediante unos sensores electrónicos que tienen una pantallita en su interior, nos permite manejar todo. Bueno, habiéndole contado ya toda la parte exterior, pasamos a la parte de interior, la cual también se hizo nuevo, manteniendo básicamente lo que es la estética original del auto en su época, en el 68, pero bueno, no es el color exacto que venía en este auto, es el color que nos pareció más acorde al auto para lograr el efecto gris de afuera con el bordo adentro. Bueno, nada, también se trabajó completo, los tapizados, todo lo que es paneles de puerta, todo lo que es levantavidrios. El auto cuenta con levantavidrios eléctricos en las cuatro ventanillas. También se trabajó como para darle esa estética customizada. Se armó un equipo de música muy importante en el vehículo, muy potente, pero nosotros, si observamos el interior, no se ve un solo parlante. También armado por un loco fanático de estas cosas que le gusta mucho los autos americanos y el tema de equipo de música. Se dejó la parte analógica para llevarlo a una parte digital. Si nosotros ponemos en marcha el auto, vamos a ver una serie de números que nos indica todo lo que es el auto, tanto sea temperatura, voltaje, presión de aceite, velocímetro, cuenta vueltas, todo de manera digital. Todos los que participamos en este vehículo estábamos realmente emocionados de que Chip Foose haya elegido este auto uno de los ganadores. La verdad que nos generó orgullo, porque nosotros lo hacemos todo con pasión y bueno, por suerte eligió el auto que nosotros hicimos. Y después, nada, en la calle la gente, ese es el auto de Foose, lo vi en el evento, lo vi en la tele, la gente te saluda. En este
mezclar lo vintage con la modernidad de tener un motor con una planta motora con la potencia que tiene este auto, 350 Chevrolet, tener buenos frenos, tener buena suspensión, un muy buen equipo de música y que el coche esté pintado inmaculado. Prácticamente están hasta mejor que de fábrica, te diría, porque se ha trabajado en la alineación de capots, de paragolpes y demás. Es la satisfacción, más que nada, de decir, andás con un coche prácticamente cero kilómetro, pero de hace 50 años atrás.